En una playa de Sydney, al sureste de Australia, un hombre perdió la vida tras ser atacado por un tiburón blanco de aproximadamente 4 metros. La víctima, identificado como James, de 27 años de edad, se encontraba nadando por la tarde en la playa Little Bay, pero un rato después fue atacado por el animal. Un testigo que se encontraba pescando en la zona rocosa vio al hombre gritando en el momento del ataque y dijo que esto duró varios segundos, lo cual describió como horrible. Una vez ocurridos los hechos, los paramédicos y la policía llegaron al lugar, donde encontraron restos humanos flotando en el agua. Tras el ataque y la llegada de los servicios de emergencia, algunos helicópteros volaron sobre los acantilados, mientras algunas personas seguían nadando y tratando de averiguar qué es lo que había pasado. El inspector Lucky Frachan, del Servicio de Ambulancias del Estado de Nueva Gales del Sur, reveló que James sufrió heridas catastróficas, por lo que fue imposible salvarle la vida.